Bueno, el cambio climático es un fenómeno complejo con diversas causas y con impactos, pues también diferenciados, no solamente en regiones, sino también a diferentes sectores. Entonces, le, le impacta de diferente forma, por ejemplo, este, a los niños, a las mujeres, que principalmente estos dos grupos son altamente vulnerables. ¿Por qué son vulnerables niñas, niños y adolescentes? Pues porque tienen una mayor propensión a enfermedades, sobre todo de las transmitidas por vectores, también enfermedades diarreicas, los problemas de desnutrición pueden causar un mayor impacto en ellos con, con eventos de cambio climático. Y entonces son un sector altamente vulnerable, pero además, ¿por qué trabajar con ellos? Pues porque también son agentes de cambio, agentes de cambio hacia una nueva... Eh, forma de relacionarnos con nuestro ambiente hacia una for nuevas formas de producción y de consumo y ahí a lo que nosotros hemos denominado una nueva cultura climática.